una tanatopolítica es la gestión política de la muerte. Son políticas que o bien matan directamente o dejan morir a determinados grupos de personas. Y vivimos en Europa, en España también, en una paradoja tremenda de empatía selectiva. Por una parte, además, defendemos valores como los derechos humanos a nivel universal, pero luego no funcionamos lo mismo según con qué grupos de personas. Cosas que nos parecerían intolerables para ciertos grupos de personas, las toleramos, miramos para otro lado, somos totalmente indiferentes. Es decir, ¿cómo se puede lograr que se legitime un sistema que, por un lado, defiende valores supuestamente universales, pero que en su aplicación excluye a grupos enteros de cientos de miles de millones de personas? ¿Y cómo se arma ese sistema? Pues ¿cómo se monta? Eso no, un sistema de dominación y de desigualdad tan polarizado, tan desequilibrado, no puede sostenerse solo a través de la violencia directa. Necesita también de la complicidad, de la legitimidad y el encuadrado de las mentes de la mayoría de la población. Y ahí es donde se requiere montar un dispositivo que genere una indiferencia activa por parte de grandes sectores de población. Esa indiferencia, ese ver como legítimo y como coherente defender valores de derechos humanos universales, pero a su vez excluir del espacio moral a determinados grupos de personas, requiere la construcción de fronteras morales. Es decir, las personas migrantes o en busca de refugio se enfrentan a una frontera mucho más poderosa que la frontera político-administrativa, que es la frontera mental, la que hace que excluyamos de nuestro espacio moral y, por tanto, no les consideremos sujetos de derechos a determinados grupos de personas. Y eso es un dispositivo obvio y clarísimo y evidente de tanatopolítica, que requiere de la complicidad, obviamente, y de una articulación de la generación de un discurso del miedo que se genera en las élites, se alimenta en los medios de comunicación de masas, y eso además justifica y legitima un racismo social o popular que incorpora argumentos de la extrema derecha, porque el racismo moderno no es un racismo que apele a la discriminación en razón de la raza, sino en razón de la diferencia y de esa exclusión de nuestro espacio moral de ciertos tipos de personas. Por eso es tan fundamental saber comprender cuáles son esos procesos de construcción de las fronteras morales para generar estrategias que nos permitan de construir esos marcos de referencia y generar procesos comunicativos verdaderamente antirracistas y empoderantes. Eso pasa por incorporar muchos elementos de la comunicación para el cambio social y también por diseñar modelos de intervención y de acogida comunitaria. Yo he mostrado uno de los modelos que nosotros hemos desarrollado, que es el que a ti te gusta, el modelo CERCA, bueno, que hace un juego de palabras, es acercamiento, pero también es la combinación de unas siglas, ¿no? Comprender, empatizar, responsabilizar, capacitar y actuar. Porque el compromiso y la sensibilidad, sin responsabilizarnos y sin comprometernos en la acción, es inocuo y alimenta el mismo proceso de indiferencia. Tú has hablado de un decálogo, ¿no lo puedes sintetizar? Porque el decálogo era, bueno, como buen decálogo, era un poquito largo, era de 10 puntos que has desarrollado a fondo, ¿no? Muy brevemente y casi de manera telegráfica. Tenemos que comprender que el discurso del miedo es el eje fundamental que construye, es la manifestación más palmaria del racismo contemporáneo. Paralelamente a eso y para generar otro tipo de discursos que desmonte esos mecanismos, es necesario entender el papel estratégico y fundamental de la comunicación. Tenemos que generar otras formas de comunicación y ser capaces de convertirnos todas las personas en agentes para ese cambio. Y eso implica, pues, guiar nuestra acción, ya sea que trabajemos en las instituciones públicas o en la sociedad civil o en movimientos sociales o como voluntarios, basado en tres principios: la participación en red. Todas las personas y todos los grupos que quieran participar en estos procesos tenemos un potencial de creatividad que hay que saber acumular, generar sinergias y trabajar con ello. En segundo lugar, el diálogo crítico. Vivimos en una cultura del debate y de la confrontación. Hay que generar espacios para dialogar,
para descubrir lo que nos acomuna, lo que tenemos en común y a partir de ahí poder generar otro tipo de discursos. Y es necesario el empoderamiento comunicacional. Tenemos que tener herramientas que nos permitan ser eficaces en esa deconstrucción de los encuadres securitarios y del miedo que construyen al otro como amenaza y generar una nueva cultura de la solidaridad, ¿no? Y te diría que, bueno, los otros cinco elementos fundamentales de ese decálogo tienen que ver con comprender, porque no es suficiente tener información, es necesario comprender por qué pasa lo que está pasando, que muchas veces se invisibiliza el sufrimiento, las causas de los problemas, y si no comprendemos, no podemos estar en condiciones de empatizar. A los migrantes y a los refugiados se les presenta casi siempre sin historia, sin rostro, sin nombre, sin biografía, como una masa anónima, como datos, cifras, eso deshumaniza. Es necesario empatizar y rehumanizar a las personas, aunque sin espectacularizar el sufrimiento, ¿no? Es necesario también responsabilizarnos, porque no basta solamente con comprender y con empatizar con el sufrimiento de las personas. Tenemos que ser capaces de asumir la parte que nos toca, porque todos somos corresponsables. Si no nos responsabilizamos, terminamos siendo cómplices, ¿no?, de esa situación. Pero responsabilizarse para poder pasar a la acción exige también apropiarse de una serie de competencias que nos permitan sentirnos capaces de promover cambios y, por supuesto, de pasar a la acción. Tenemos que ser capaces de hacer esas cinco cosas simultáneamente. Si no, un cambio de verdad no es posible. ¿Y tú crees que seremos capaces? Por supuesto. Llevamos desarrollando, hay suficiente conocimiento científico y evidencia científica que a veces no se utiliza mucho en la lucha antirracista, y es necesario que las acciones se apoyen en la evidencia y en el conocimiento, porque hay una serie de herramientas, nosotros estamos desarrollando algunas, las estamos poniendo en práctica, esto que te estoy diciendo, se está llevando a cabo desde hace varios años, formando a gente desde chavales, cualquier persona que se quiere acercar es susceptible de ser un sujeto para una comunicación distinta, un sujeto activo en una lucha eficaz contra el racismo. Y este, entendido el racismo como un sistema de dominación, que es así como lo entendemos, ¿no? Y claro que es posible, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Muchas gracias. A ti.